Estamos en Escocia y hoy es Acción de Gracias, el Día de Acción de Gracias. A ver, en Escocia la gente no se celebra Acción de Gracias, pero mis padres viven en Estados Unidos y ahí se celebra Acción de Gracias, entonces pues lo vamos a celebrar con ellos, ¿verdad? Y ese chico aquí, el hombre ese, americano. Es americano, es de Estados Unidos. Cero, poquito. Y es el novio de mi hermana, que mi hermana también vive en Estados Unidos. Este es mi hermano, el chico que se casa. Estamos en Escocia para la boda de mi hermano. Mira, tanta comida. Mira, coliflor con queso. Esta es mi hermana, está embarazada. Aquí tenemos patatas, aquí tenemos coles de Bruselas, aquí tenemos sopa, zanahorias, mira, salchichas pequeñas con bacon y tenemos pavo también. Un montón de comida y vamos a comer ahora todos. Somos un montón, tengo una familia enorme. Aquí tenemos la prima, esto es la niña de mi hermana. Hoy es el segundo día de nuestro viaje en Escocia. Estamos aquí a por la boda de mi hermano. Mi hermano vive en Escocia y se casa mañana. Y toda mi familia está aquí. Tengo familia por todas partes. Mi madre, mi padrastro y mis cuatro hermanos viven en Estados Unidos. Y mi otro hermano vive aquí en Escocia. Y yo vivo en Madrid. Entonces casi nunca estamos todos bajo el mismo techo. Esto es la primera vez en 2 o 3 años. Entonces es bastante emocional. Me alegro poder pasar tiempo con toda mi familia. Estamos todos en la casa de mi madre. Mi madre vive en Estados Unidos, pero tiene una casa en Escocia. Y estamos todos en su casa en Escocia, celebrando, pues, ayer Acción de Gracias y hoy mañana la boda de mi hermano. La boda es mañana, pero esta tarde vamos a tener una cena con la familia de su novia y nuestra familia. Es una boda sin niños. Creo que nos van a dejar traer a las niñas durante unas horas a la boda. Pero esta noche no pueden ir y mañana tampoco pueden ir a partir de las 5 o algo así. Está bien, a ver, llevar a niños a una boda tampoco es lo ideal, porque pasas todo el rato corriendo detrás de los niños. Pero para nosotros es un poco difícil porque no tenemos a nadie que puede cuidar de las niñas. Entonces esta noche voy a ir yo a la cena especial, voy a ir sola y John se queda aquí con las niñas. Y mañana creo que una amiga de mi madre nos va a ayudar con las niñas. Ahora me voy a preparar, me voy a maquillar, ya me he pintado las uñas. Y ahora pues tengo que hacer, no sé, yo creo que, no sé lo que voy a hacer con el pelo. Creo que lo voy a, no sé cómo decirlo, como ponerlo rizado. Igual, no sé. No me acuerdo la última vez que me maquillé. Casi nunca me maquillo ahora. Me voy a preparar y luego os enseño el look final. Espero que sea una mejora porque ahora tengo una pinta fatal. A ver si un poco de maquillaje y tal me ayuda. Me he maquillado, me siento como un payaso. Es que tengo tanto maquillaje, madre mía. A mí no me queda bien el maquillaje, ¿eh? Es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo maquillarlo. ¡Ya estoy! Lista para la cena. Tengo, bueno, el maquillaje y el vestido. Y ya está, ya nos vamos. Mi hermano, la novia de mi hermano, estamos todos listos y nos vamos a la cena. Entonces, nada, ya os llevaré. Vamos, vamos, me siento bien ahora. Me siento un poco como una, como un payaso, que llevo mucho maquillaje. Pero bueno, todo el mundo lleva mucho maquillaje, entonces me siento más normal. Hemos llegado a la casa donde nos vamos a quedar mañana. Después de la boda vamos a dormir aquí. Es súper chulo, mira, jolín. Jolín, me encanta. Y toda nuestra familia va a dormir en esta casa
después de la boda. ¡Jolín! ¡Me siento súper pija! ¡Es súper grande, tío! ¡Madre mía! Mira, pum, pum, pum. ¡Jolín, esto es la hostia! ¡Dios! ¡Quiero vivir aquí! Yo quiero que este... ¡Quiero vivir en esta casa! ¡Mira la cocina! ¡Hostia! Y esto no sé lo que es. Es como un mini salón. Jolín, imagínate. Y luego, ¿arriba? ¿Qué hay arriba? No me lo puedo creer. Es que este sitio es enorme. Bam, bam, baram. Bam, bam, baram. ¿Qué tenemos aquí? Una... otra habitación. He decidido que quiero vivir aquí, en esta casa. Madre mía. Y esto también. Vaya, vaya, vaya. Mi hermano se casa en una finca enorme. Y en la finca enorme hay un montón de casas súper pijas como esa. Y él se casa en una mansión. Y luego hay otras casas como esa donde la gente se queda a dormir. Entonces, esta noche mi madre y mi hermano y sus mejores amigos se quedan en esta casa a dormir. Y bueno, vamos a tener la cena especial y luego ellos vuelven aquí a dormir. Y mañana, después de la boda, yo, bueno, y mis hermanos, toda nuestra familia, vamos a dormir en esta casa. ¿Qué tenemos aquí? Otra, no sé lo que es, como otra cocina y otro salón. Madre mía, es jolín. Es que a ver, yo estaba súper contenta con la casa que acabo de comprar y ahora veo esta casa y estoy como, jolín, quiero vivir aquí. Es súper chulo, mira. Más aquí. Aquí tenemos el comedor. Es como, es un estilo muy, no sé, un como un castillo casi, ¿no? Y aquí tienes un bar. ¡Oh! Madre mía, un bar aquí. Mira esta habitación. Igual, no sé quién va a dormir en esa habitación, pero yo quiero dormir aquí. Ahora vamos a cenar. Esto es súper surrealista. Ahora hemos llegado a la mansión donde vamos a tener la cena de la noche. Nos vamos a sentar en esta mesa. Somos bastantes. Vamos a cenar ahí. Bueno, esta casa es enorme y en esta casa se queda la familia de la novia. Entonces la familia del novio está en la otra casa donde estamos y la familia de la novia en esta mansión. Mi madre está ahí y vamos a subir. Estamos un poco nerviosas. Y aquí tenemos el postre. Tarta de cacahuetes.
es algo así. Es súper, súper delicioso. Hoy es el día de la boda. Mi hermano se casa hoy. Entonces, hemos vuelto a casa de mi madre. Está lloviendo, porque en Escocia llueve siempre. Pero mira qué bonito. Es súper bonito el jardín, el bosque y tal. Mira cómo tengo el maquillaje. Madre mía. Es que anoche dormí con el maquillaje puesto, porque volvimos tarde ayer. Ahora mismo vamos a salir a la finca donde se celebran la boda. Y nos vamos a vestir ahí, mi madre ya está ahí, y dormiremos en la finca esta noche. John está con las niñas, ¿qué tal? ¿Bien? Anoche te quedaste con las tres, sola, solo. Jolín, ¿y qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Más o menos? Bueno. Mira, voy a enseñar la parte de fuera, mira aquí. El jardín, es muy bonito. Y... mira, esta casa, mira, no hay alfombra ni nada porque están reformando la casa. Pero va a quedar muy bonita. Pero mira aquí, la parte de fuera. Me encanta. Hay un montón de tierra en esta casa. Mira, está muy bien. Mi hermana está dormida, está súper cansada porque está embarazada. Mi hermano también. ¡Hola! Y nada, la casa es súper grande, pero hay un baño ahí. Es súper grande la casa, pero tienen que hacer mucha reforma. Es que por no vivir aquí, viven en Estados Unidos, entonces las tuberías, una tubería se explotó o algo así cuando no estaban en casa. Y el techo se cayó. Entonces, por eso, pues, están reformando todo. Ay, mira, hay como un reloj en el techo. Mira, aquí, bueno, no se ve porque está muy oscuro, pero me encanta esta... Esto es como el salón. Es muy grande también. Aquí hay un bar también. Está muy bien. Por aquí hay otro salón. Abajo hay piscina también, mira. A ver si se ve desde aquí. Mira, no hay agua porque... Pero hay una piscina también. La casa está muy bien, la verdad. Pero la idea es reformarlo y luego alquilarlo como Airbnb. Como una casa de lujo. Aquí hay una sala de... juegos. Arriba hay otra planta arriba. No os voy a enseñar toda la casa porque es muy grande y bueno, necesita reforma. Estamos en el coche yendo a la boda. Tenemos a Albita aquí dormida. Pero ¿por qué vamos a ir a la boda si está lloviendo? Si solo puedes ir a la boda cuando salga el sol. Así, ya, pero en Escocia llueve todo el tiempo. Entonces, si hay que esperar al sol, pues nadie se casa. Hemos vuelto a la casa, a donde vamos a quedarnos esta noche. Se ve mucho mejor ahora, porque anoche, claro, en la oscuridad no se veía nada. Pero aquí, pues se ve bien la casa, mira, es así, súper grande. Es súper enorme, quiero vivir aquí. Mira, mi madre no para de llorar. Dice que es un día súper emocional, mírala. Está llorando, mírala. Pobrecita. Y nada, Albita está preciosa. Ya me he hecho el maquillaje y hay que hacer... Mi hermana me va a hacer el pelo, porque yo... maquillaje, pelos, que no sé nada de esas cosas. Entonces nada, me va a hacer el pelo y me voy a poner el vestido y ya, nos iremos. Mi hermano. Mira, mi hermano con Evita, las niñas. John está haciendo... John es súper guapo, mira. Bueno, está súper guapo y es súper guapo. Las dos cosas. Está ahí. Mi mamá. Mi hermana. Ahorita estás preciosa, ¿eh? Me encanta tu vestido, mi amor. ¡Mírate andando con tu vestido! Bueno, esto es lo que llevo puesto. Un vestido rojo
¡Tarará! Con el pelo y tal. Y los tacones, y no puedo andar en tacones, pero bueno. Y ya está. Ya están a punto de cargarse. ¿Te vas a portar bien? ¿Sí? No vas a decir nada, ¿verdad? Silencio total. Y Eva tampoco vas a decir nada durante la ceremonia. ¡Mis niñas! ¡Albita! ¡Albita! ¡Qué guapas las tres! ¡Albita está aquí! ¡Tiene su menú, mira! Terry. Albita Emery Duicas. Y tiene su comida. Y estamos aquí todos esperando la cena. No sé si las niñas van a aguantar la cena. Es que en el Reino Unido, antes de la cena, tiene la gente habla. Tiene esos discursos. Entonces, igual una niñera va a coger a las niñas durante los discursos y luego van a volver a comer, a cenar. Hemos vuelto a casa y mira las niñas. Mis dos niñas y su prima. Y ahí están dormidas en la cama. Madre mía. Qué monas. Madre mía. Bueno, ya se ha acabado la boda. Y ya se ha acabado ese vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós.